podés negar a nada, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Saludo bien. ¿Cómo andamos? Acá andamos, tranquilo. ¿Hicimos un evento? Así es. ¿De? Hicimos un evento de cada 3 puntos que hacen los Mavericks, plantan un árbol. Así que... ¿Fuiste a plantar uno? Así plantamos uno. ¿Pero por lo que metiste vos o por lo que metió otro? No, otro seguro. Ah, pero vos metiste ya unos cuantos como para plantar. Sí, estamos metiendo, cada tanto metemos alguno. Bueno, bueno. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, tranquilo, disfrutando un poco de toda esta experiencia que estoy viviendo, así que muy contento de estar acá, en la máxima liga, así que muy contento. Bueno, vamos a hacer la nota por partecita, pero te quería citar acá. Vale. Supongo que ya habrás venido. Sí, sí, ya vine. ¿Conoces un poco la historia? Sí, sí, un poco la conozco. Es impactante, ¿no? Sí, bastante. He visto el video, así que el coach, la primera semana que vine, me hicimos un paseo por acá y me mostró justo el video y me explicaba un poco la historia de Kennedy. ¿Venía por allá? Sí, ahí a meter la cruz. El en primer medio de la tío. Calle fue el. El primero. El primero. Después está la otra cruz que. Sí, hay uno más adelante. No, oro. Fue el segundo. Y que. El sexto piso. Que tiene una marca, ¿viste? Sí. Allá en aquella ventana. Es a donde fue el tiro, digamos. Por lo menos el que dicen que fue. Eso es lo que dicen. Nunca se va a saber. Así es. No se nota tanto. Y allá, más adelante, se la ve. ¿Algo? No, verlo. ¿Te reconocen por la calle o no? No, muy nada, poco. ¿Nada, todavía? Muy poco. A veces cuando tengo la camiseta puesta de los Dallas, capaz que hay uno ahí me conoce, pero muy difícil. Sí. Pero de a poco vamos. Va queriendo. Así es. Ahí está la tracción. Ahí está la otra. Y ahí se fue por allá por el puente. Por el puente. Vamos a sentarnos a la sombra y hablamos un poquito acá. Dale. Después me tenés que llevar a la American Airlines, ¿eh? Bueno, sí, está acá nomás. Sí, está cerquita. ¿La ciudad qué tal? Muy linda. Hay mucho edificio, mucha oficina. Es una ciudad nueva. Parece que es nueva. Así que es muy, muy limpia también. Así que está muy linda, muy linda. ¿Vos vivís dentro de todo en el centro, en el Uptown? Sí, Uptown. Vivo en el centro, ahí hay una zona de negocios, comedores, así que está muy linda esa zona. ¿A cuánto está del estadio? A 10 minutos más o menos, no está tan lejos. ¿Compramos auto o manejamos no, un taxi? No, este año no. ¿Taxi o Uber? Uber. ¿Mucho Uber? Sí. Como es barato y es más barato que el taxi, digamos, tiene una facilidad, digamos. Uh-huh. Pero la temporada que viene, si quedo, seguramente el auto vamos a invertir un manguito en el auto. Así es. Y escúchame, ¿y en el Uber, bueno, igual te manejás con el inglés, ya estás mejor o no? Sí, por sí. Ahí públicamente te cuesta un poco. Sí, me manejo, digamos, salgo a comer, me manejo, me cuesta el diálogo día a día con alguien, pero me la manejo en ese sentido. Necesito algo, busco la manera para comunicarme con lo que necesito, digamos. Uh-huh. ¿Y estás viviendo solo? Sí, estoy viviendo solo y ahora hace 2 meses que vino mi novia, así que estoy acompañado con ella. Y me dijeron que estaban por venir tus viejos también, ¿no? Sí, al final no vinieron porque tuvo el nacimiento del Juani, del hijo del uh-huh. Juani. Después mi hermana está por recibir, digamos, que somos una familia que no nos gusta faltar los acontecimientos importantes de la familia. Así que como yo estaba bien, me sentía bien, contento, no hacía falta que ellos vengan, pero sí, seguramente la temporada que viene van a venir. ¿Y tu novia hasta cuándo se puede quedar? Se va ahora la semana que viene. La semana que viene. Sí, sí.
contame un poquito cómo es el día a día. Por ejemplo, mañana juegan. Sí. ¿Y jugaron cuándo? ¿Antes de ayer? Ayer. Ayer. Así. Y mañana vamos a las 9, el primer grupo, que serían los jóvenes. Hacemos la jugada, un poco de lanzamiento. A las 9 y media nos juntamos todos. Tenemos sala de video. Y después de eso, nos vamos a la cancha de entrenamiento. Hacemos un poco de lanzamiento todos juntos. Y la jugada de ellos, la defendemos. Y ese es el día previo, la mañana previa del juego, digamos. Ajá. Y el día, o sea, y hoy el que es el día en el medio, sí, hoy, hicieron un entrenamiento normal. Sí, entrenamiento normal, digamos. Lanzamiento, defensa un poco. Más que nada lo que afianzamos, lo que nos equivocamos el día anterior, digamos, del juego. Uh-huh. Esas equivocaciones las corregimos en el entrenamiento, así que eso fue más o menos el día de hoy. ¿Y cuántas horas son los entrenamientos normales de la mañana? Y hoy tuvimos gimnasio antes, video, gimnasio y entrenamiento, y empezamos a las 10 y media y terminó a las 1:20. Larguito. Sí. 2 horas y algo. Sí, sí, esas son más o menos. Pero después tenemos el día libre de descanso. ¿Y cuando vuelven de un... O sea, ¿ayer dónde jugaron ustedes? Acá. Acá. Sí, cuando sí. Vuelven de un viaje, ¿es parecido o no? ¿O cambia mucho? No, es parecido. Si jugamos al día siguiente, digamos, y que volvemos, entrenamos a la mañana y son similares los días, digamos. No cambian mucho, digamos, son siempre iguales. Y decías recién gimnasio, ¿se mantiene mucho lo del gimnasio durante el año? ¿O ya una vez que empezó la temporada cambió bastante? Sí, es muy difícil, digamos. Hay, digamos, no se hace de... potencia más que nada, es más mantenimiento durante el año. Antes de la temporada sí, es potencia, físico, más. ¿Cómo te fue con el tema de los kilos? Bien, estoy mejorando, he aumentado. ¿Cuánto? Casi 4 kilos, a mí me cuesta mucho, pero estamos laburando día a día en el gimnasio, estoy tomando un suplemento. Así que todo bien con eso. ¿Era más o menos el plan, esa cantidad de kilos? Sí, sí, con mi contextura física viene bien, tengo que tampoco me trae la cabeza, un proceso bonito de que siempre, un proceso de aprendizaje, físico, dijeron que estaba mal, digamos, yo dentro de la cancha me la rebusco, me la ingenio, digamos, puedo jugar, no es que me dificulta, pero bienvenidos sean los kilos que gane, digamos. ¿Vos notás la diferencia? Sí, 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 la noto día a día, en los entrenamientos, en los juegos, así que me estoy sintiendo muy cómodo. ¿Y en qué se nota más? ¿En cuando chocás? ¿En qué? Sí, en la recuperación también, después de los desgastes físicos, intensidad, como dijiste vos, en los choques, un poco de todo, en el poste bajo, a veces me ven fraco o me quieren llevar el poste bajo y a veces pueden, a veces no, digamos, eso también se siente mucho. Bueno, vamos yendo para el American Airlines. Dale, Center. Este es el center, sí. El de Miami es el de arena. Sí. Caminando para ahorrar, este es el primer año, hay que ahorrar. ¿Para conocer la ciudad te manejás o no? ¿O estás muy con el circuito solamente de la cancha? No, me manejo bastante. Me voy, a veces cuando estaba solo me iba caminando del estadio a mi casa, iba conociendo los lugares. Acá he venido varias veces, así que me manejo bastante bien. ¿Cuáles serían los atractivos más allá de este de Dallas? Haceme una recomendación turística para mañana a la mañana, a ver. No hay... Porque como estás con tu novia no me vas a dar pelota, evidentemente. No hay mucho, digamos. Hay muchos museos. Ajá. Acá están varios, ¿no? Sí, acá. En esta zona. En esta zona es donde hay más museos. Eh...
Se acabó la verdad. No estás para guía turístico. No, estoy muy malo para eso. Pero bueno, pero te gusta la ciudad. Sí, no, es una ciudad muy limpia, muy linda. La gente. Y aparte, si no manejas, no te comes los líos de tránsito que vi que son bastante importantes. Sí, acá lo que me sorprendió apenas llegué fue que apenas yo llegaba a la esquina, frenaba y dejaba pasar el auto. Y acá no es así. No. Acá como que te apuran, te dicen, dale, pasá, así paso yo después. Y aparte tenés el giro a la derecha permitido. Sí, eso sí. Acá son muy. El peatón tiene muchas ventajas, digamos. Uh-huh. ¿Y caminás más allá de ir al estadio para conocer o sos un poco fiaca para eso? No, es que a veces camino, porque a veces termino los entrenamientos. Son duros, ¿no? Los entrenamientos. Sí, a veces duermo siesta y después ya me quedo en mi casa. Acá se come temprano y. ¿Te adaptaste a eso? Más o menos. Un poco, ¿no? Cuando nos vamos de viaje más que nada. Pues los negocios hasta a las 10, 10 y media, 11 ya no atienden más. Así que ahí sí como temprano. Pero acá no, acá me mantengo siempre a la misma hora, a las 9, 9 y media. ¿Y ahora cocina tu novia o cocina vos igual? Ambos cocinamos. Pero ya cocinabas vos, supongo. Sí. Empecé a cocinar en Marcos Juárez cuando me fui a los 16 años. Que vivíamos en una casa con otros chicos y ahí cocinábamos una de cada uno. ¿Quién vivía ahí? Ezequiel Casinelli. Ajá. Fede Olleno. Germán Sacomano. Y uno más. Después, cuando me fui a Corrientes, sí. Ya eras un cocinero. No, ahí no me cocinaba. Ahí me daban vianda. Ahí en en el club. Así, que se come muy bien aparte. En el muy club. Bien se come. Así que ahí no me cocinaba. Y cuando me fui a Peñarol, sí, me volví a cocinar. No había vianda ahí. No. Pero bueno, no hago cosas muy elaboradas. Pero ¿cuál es la especialidad brucina? Ah. Una tiene que haber, no. Algo que te guste mucho. Tampoco puedo comer muchas cosas, digamos. Bueno, pero que tenés que comer todo sin gluten. Sí. ¿Nada más o, por ejemplo, carne podés? Sí, al contrario. Pollo, bife, pescado, pasta, esas cosas sí, sencillas. No me pida algo elaborado con salsa. No, bueno, pero si te hacía un pescado ya no es tan sencillo, salvo que lo hagas muy simple. No, es lo básico, digamos. Pescado con puré, con ensalada, un poco. ¿Te aprobás como cocinero? Sí. ¿Sí? Un 6, 7, como mucho. ¿Y acá está mucho más elaborado el tema de la comida para celíacos? Sí. En los super que fui, tienen las góndolas separadas y tienen un montón de productos, de variedades, así. Después cuando salís a comer, en todos lados hay un menú mínimo, digamos que eso está muy, muy avanzado acá. ¿Y en los viajes? ¿Es más fácil igual? Sí, igual, en todos lados, en todo Estados Unidos. Nunca tuve inconveniente por conseguir comida, así que eso me facilitó mucho. Pero por ejemplo, ¿también comen en los hoteles cuando viajan o no? ¿O no? Cada uno come donde quiere. Donde quiere. A veces tenemos comida y otras veces no, pero algunos se piden en la habitación, otros salen, comen. Depende de cada uno. No hay una obligación, digamos, que comemos acá todos. ¿Y en los hoteles también está todo el tema de los celíacos? Sí, también. En algunos no, algunos sí, pero la mayoría hay. Donde no hay vas a comer afuera. Así es. Sí. Está muy bien. Así que no, en ese sentido de la comida estoy muy bien. Hago una pausa y seguimos. American Airlines Center. Tu segunda casa, prácticamente. Vamos a ponerlo acá, mira. Toma el agua.
nos sentamos acá, tranquilos. Así es, acá paso la mayoría del tiempo, del día. Vengo a las 8 y media de la mañana. ¿Desayunás acá? Sí, desayunamos acá. ¿Todos? Sí, sí, el que quiere, tenemos el, digamos, la sala donde desayunamos. El que quiere desayuno acá o si no en su casa. Y me voy tipo 1:30, 2. Y, ahí, y cuando estaba tomando las clases, me iba a las 4:30 de la tarde. ¿Y la clase la tomas acá también? Sí, todo acá. Y se me hacía larguito. Sí. Pero sí, acá es donde estoy básicamente todo el día. ¿Te aflojaste con las clases de inglés? No. Ya no voy más. Con el tema de los viajes, este de 2017 tuve muy pocas. Porque con el tema de los viajes, los entrenamientos, los juegos, no había tiempo. Pero bueno, estoy estudiando aparte en mi casa, así que eso me ayuda bastante. ¿Buen alumno? Más o menos. Más o menos. Con tus compañeros obviamente te manejás el inglés. Sí, digamos, yo entiendo lo que me dicen. Pues ya venís jugando con extranjeros hace mucho. Sí, sí, esa, las cosas del básquet las entiendo todas. Uh-huh. Me cuesta, como te decía antes, el día a día estar hablando con alguien sobre lo que está pasando o algo así, por el estilo. Pero las cosas del básquet las entiendo mucho. Y el otro día cuando tu amigo te hizo la traducción, ¿fue la primera nota esa así importante? Una, sí, esa fue la segunda, fue la primera fue en el comienzo de la temporada, que después de los 13 puntos a Oklahoma, a veces la pretemporada, esa fue la primera y esta es la segunda. Uh-huh. Después no tuve más. El muchacho ese es, ¿qué cargo tiene ahí? Asistente. Asistente. De la parte de básquet. Sí, ofensiva. ¿Él es mexicano? Es sí, hijo. Mexicano. ¿Pero es él mexicano o hijo? No. ¿Él es mexicano? Mexicano. Está bien. Porque te hizo una traducción media libre. Sí. Te agregaba algunas cositas para matizar. Así es. Sí, sí. Siempre. ¿Y cuándo te vas a largar a contestar vos? Cuesta. Es más que nada la confianza en uno. Pero bueno, esta que me anime, más que nada, me vaya equivocando día a día, me hace algunos chistes, otro no, pero bueno, es un tema de confianza y de animarse a decir las cosas como te salen, como las pensás, pero seguramente de a poco vamos a pasar. Bueno, veníamos charlando mientras caminábamos para acá, un poco de los detalles, ¿no? De la vida cotidiana. Ya fuiste a todas las ciudades grandes, Los Ángeles, Chicago, Miami, Filadelfia, Brooklyn. ¿Todavía te sorprenden las cosas o ya te lo tomas con naturalidad? Sí, ya a esta altura del año ya es como... No es que estás acostumbrado, pero ya es... No es como el primer día. No, seguro. Todavía sigo llegando a los estadios que nunca visité. Me asombro de lo grande que es. Después de los shows que hacen en cada estadio, las presentaciones. Eso sí, pero ya no te acostumbras, pero ya lo vas tomando con otra dimensión, digamos, no tan sorpresivo, digamos. Exactamente. Y... digamos, primer viaje, primer avión privado, primer hotel 5 estrellas con la habitación para vos. ¿Todo eso tardó un poquito en bajar o lo asimilaste rápido también? No, esto costó. Al principio costó mucho, digamos. Era todo muy nuevo para mí. Viajar en avión cada 2 días, hotel de lujo, habitación sola. Estar en la NBA es... Costaba un poco, cuando fueron pasando los días, fui cayendo y me fui acostumbrando a esta vivencia que estoy viviendo, disfrutando de los lujos, así que estoy muy contento. Y a ver, porque vos tenés un monstruo al lado como Nowitzki, ¿no? Con lo cual por ahí, cuando vas a otro partido y te encontrás con un Curry o uno de ese nivel,
por ahí no es tan choqueante porque vos tenés uno todos los días al lado. O igual te pasa eso, que es la primera vez que lo ves a Kerry, la primera vez que lo ves, no sé a quién decirte en este momento, pero lo que me sorprende, a Paul, lo que generan ellos. La gente, cómo lo quieren, cómo ellos vienen a tirar antes, se llena el estadio. Es lo que generan ellos, eso es lo que me choquea, me parece. Eso es lo que más me gusta de ellos, de lo que generan. Digamos, yo lo veo, he jugado en contra de Kevin Durant, de Carmelo Anthony, también, pero adentro de la cancha no te das cuenta la dimensión que estás viviendo, pero cuando salís de ahí y que la gente esté todo el tiempo, estén gritando una foto o algo, de ahí te das cuenta de lo que son estos chicos, estos tipos. Así que eso después cae un poco de dónde estoy parado. ¿Y acá con Dirk cómo es? Sí, también, acá es igual. Encima él es muy buena onda con todo el mundo. Le da foto, autógrafo a los chicos. Así que es. Me sorprende también la calidad humana que tiene. También genera mucho en la gente. La vez que daba muñequitos de él, jugábamos a las 8 de la noche y a las 5 y media se está abriendo gente haciendo fila para los muñequitos, digamos. Es algo muy loco lo que genera. ¿Cómo fue desde el primer día con vos él? No, desde siempre me ayudó, me aconsejó. Al comienzo hacíamos ejercicios de lanzamiento juntos, siempre me hace chistes sobre el idioma, así que todo es muy, muy buena onda conmigo y con todos, como te dije antes. ¿Pero hablaste alguna vez con él? Porque más allá de las diferencias, porque él vino ya como una estrella a la NBA o como una posible estrella, pero digamos, me imagino que también debe ver cosas o se debe acordar de cosas que le pasaron a él cuando empezó. Era flaquito, rubio, extranjero, está bien, él hablaba inglés porque había jugado acá, pero digamos, esas cosas te las contó alguna vez que le vienen a la memoria o que tiene, digamos, una particular aprensión a estar con los jóvenes para ayudarlos por lo que él vivió también. Seguramente que él sienta que él vivió lo que yo estoy viviendo, que cuando vino era de otro país, no conocía a nadie, digamos. Capaz que ese fue un motivo de su acercamiento hacia mí. Pero bueno, es cosas que él ve en mí para que yo me sienta cómodo, para que esté lo mejor posible, para que dé lo mejor de mí para el día de mañana en un partido de básquet pueda hacer lo que yo sé hacer. ¿Cómo rompió el hielo con vos, te acordás? La primera mañana que llegué, me parece que gritaba yo estaba tirando al aro y él decía, ¿de dónde es ese chico? Y todos le contestaban que era de Argentina, y me decía pescado, así que desde el comienzo fue buena onda conmigo. ¿Y no le contestaste vos las dos veces que le ganamos en el Mundial de Mendoza? No, no le contesté. No, tenés que recordar a Volkovski que lo mató los dos partidos que jugaron en el 2002. Sí. Pero igual se ve, más allá de que obviamente nosotros le prestamos más atención a las cosas que pasan con vos, pero me acuerdo de esa verdugada donde tenía que hacer un ejercicio cada que tiraban y erraban. Y el otro día cuando jugaste este partido, que clavaste el triple a punta y saliste muy también, vos muy, como muy contento, muy emocionado, y él también te dio un recibimiento en ese choque que pareció muy genuino de él. Sí, digamos, yo cuando me pasó la pelota me sorprendió y cuando la metí fue el festejo con él, digamos, fue muy, no sé si emocionante, pero estaba muy contento por ese acto que tuvo él hacia mí. Ya es, digamos, parejo, faltaban pocos minutos,
y siempre esas pelotas las tira el que más experiencia tiene. Uh-huh. Y que me la haya pasado fue algo muy lindo que hizo Samir. ¿Qué te pasó en ese partido? ¿Qué sentiste? ¿Son esos partidos un poquito bisagra o se dio y...? Pienso que se dio. La confianza en uno es cuando entra en el primero, segundo, que juega algunos minutos. La confianza, a medida que han pasado los minutos, aumenta en uno. Y eso creo que es lo que me pasó. Entré en el primer cuarto, meto un triple, me parece, defendí unos rebotes, y eso me hizo sentir bien. Y bueno, y también al técnico le dijo que pensó que le podía ayudar para el equipo. Cada tanto, en el segundo, en el tercero, eso me hace bien, la confianza aumenta en mí y también la de mis compañeros. Uh-huh. Así que pienso que ese juego se dio todo lo que trabajé durante el año, digamos, fue el partido que casi que más jugué. Yo sé que cuando juego con los mayores, mis espacios son mucho más. Y ahí tengo que estar enfocado para tomar mi lanzamiento que el juego me da, digamos. No tengo que demostrar nada. Yo sé que, como Nowitzki vio que yo estaba solo en la esquina, sé que todos lo van a hacer cuando yo esté ahí en ese momento. Pero por eso, como te decía, que no tengo que tomar los tiros del juego. Sí, exactamente. Después la meteré o no, pero yo sé que si hago eso, en esos momentos, el día de mañana me va a servir mucho para mí. Ahora, ¿no te sorprendió a vos mismo igual que en un partido cerrado te haya dejado, no sé si el último cuarto entero, pero casi, y que hayas tenido esa... O sea, el tipo va mirando y bueno, se va dando, se fue dando y te dejó hasta el final. Digamos que es que yo estaba jugando muy bien y como que no había diferencia entre un equipo y el otro mientras yo estaba en cancha. Es más, subimos la energía, la defensa y eso lo notó el técnico y me dio su voto de confianza para que yo haga las cosas que hice, digamos. No, y si me sacaba de lo que estaba contigo, no es que ni iba a enojar ni nada, pero se la jugó y le salió bien, digamos, ese fue el motivo. ¿Y te cuesta mucho estar en el banco? Yo miro mucho cuando están los partidos, te miro a vos en el fondo y que yo, no sos por ahí muy enfervorizado de gritar los goles. Esas cosas no me gustan mucho, digamos, los festejos. O de salir a abrazar a los jugadores cuando vienen al minuto, eso te cuesta, ¿no? Sí, eso no soy así, digamos. En los momentos difíciles sí, pero acá festejan el primer doble hasta el último. Pero no es que estés ansioso por entrar. Y a veces cuando vos ves que el juego tenés, vos decís, acá tengo chance de jugar, y ahí te dan la sensación de entusiasmo, de ganas. Pero hay juegos que vos decís, está parejo, cómo viene el equipo, y te pone a pensar un poco y sabés que si vas a tener minuto o no. Eso a veces en el banco me lo pongo a pensar, digamos. Pero cuando termina un partido que no entras, ¿te quedas mal? ¿O si ganaron? Como te dije antes, si veo que el juego pudo haber sido, que yo hubiese tenido la chance de ingresar, ahí sí, un poco caliente me voy. Pero cuando es el partido parejo, así no, al contrario. En esos momentos sí, cuando está el partido ganado o perdido por mucho, ahí me doy cuenta que voy a entrar, y cuando veo que la chance dentro del desarrollo del juego, digo que acá puedo, no voy a desentonar mucho, ahí sí, a veces no juego en todo el juego, digamos, ahí sí me voy caliente. Igualmente, a ver, cuando te vas, no te pones a pensar en octubre, que digamos, la lógica en ese momento era que estuvieras en Texas Legends y que como mucho tuvieras algún entrenamiento o algo, pero que
lo que estás haciendo es muchísimo más de lo que se esperaba. Sí, seguro, yo estoy seguro, estoy muy contento de eso. Pero ya que está en el banco, uno quiere jugar, digamos. Yo, un principio, sea que vine, y las cosas fueron superándose día a día, digamos. Yo llegué a ganarme un lugar entre 5 jugadores. Éramos, de esos 5, 2 tenían que quedar, quedé. Después me dijeron, bueno, llevar a Dili. Los temas de las lesiones me favoreció y me vestí todo el año yo. No falté nunca. No, porque las veces que fuiste a Texas era porque no jugaban acá. Exactamente. Solamente una gira que se hizo en México, que ahí no fui, pero me quedé acá jugando la Dili, que jugamos de local. Después estuve cambiado todas las veces, he tenido minutos mucho más de lo esperado. En ese sentido estoy muy contento, no tengo que reprocharme nada, pero a veces, como te dije antes, cuando vos ves, cuando tenés chance de entrar algunos minutos, ahí sí te va caliente. ¿Y con quién hablas de esto? O sea, no sé, no creo que lo hables por ahí con Carlisle directamente, pero con los asistentes, ¿se hablan estas cosas de decirte, mirá, pues tranquilo, vas a tener tus chances? Por ahí que te digan, mirá, los próximos partidos es probable que no entre ningún partido. O sea, no, ¿se va hablando algo de eso o nada? No, a veces lo hablo con JJ Barea, con Sala, a veces con Keylo, pero yo sé que tengo que estar preparado para cualquier momento. Yo sé que pueden pasar 5 o 10 partidos que no juegue, o jugar en todo, digamos, tengo que estar preparado para ese momento. No me puedo bajonear ni nada, pero no te avisan, digamos, si acá vas a jugar, acá no. Ni se habla ni se habla, digamos, más en perspectiva de, mirá, seguía trabajando en esto, que ya vas a tener tu chance. No, no. ¿Y vos cómo sabés qué es lo que quieren de vos? ¿Por las charlas técnicas normales de los partidos o hablan particularmente con cada uno? No, no, es en el entrenamiento, en los juegos, también las distintas situaciones del juego van cambiando, así que a veces te pide que sea un tirador, otro que genere juego, digamos, un poco de todo, pero no es que te dicen, vos haces esto y nada más. Vos cuando estás en la cancha, haces tu juego, lo que sabes hacer y nada más. ¿Qué te resultó más fácil de la NBA, del juego? El ataque, hay mucho espacio. Acá la defensa es muy compacta, digamos, y al tener la línea más alejada, el atacante tiene más espacio para tomar sus lanzamientos, sus penetraciones. Pienso que eso fue lo más, digamos, no es que me costaba, es lo que menos costó, digamos. Después la defensa es lo que más me cuesta. ¿La individual o adaptarse a las reglas también? Un poco de todo, un poco, digamos. Es que por acá tenés los 3 segundos, tenés que estar siempre al lado de ayuda. Hay varios conceptos que nosotros no lo tenemos, que acá se hacen sí o sí. Y eso a veces te quedas pensando en tu jugador. Pero no, aunque fuese Kevin Durant, me está ayudando y esas cosas a veces me cuesta. Vos habías jugado con la selección contra muchos cracks, pero acá son todos cracks o casi todos cracks. ¿En qué se nota eso? ¿En la velocidad? ¿En que si vos tirás medio segundo tarde, perdiste? ¿En qué se nota concretamente? En la calidad que tienen cada uno de hacer por su punto. Acá hay muchos jugadores que tienen facilidad, digamos. Tienen mucha facilidad
todos del equipo, digamos, no es que hay dos jugadores en cada equipo. Acá si vos te da uno, hace 20 puntos y te lo hace. Sí. Esa es la facilidad, es lo que me asombró de la NBA, la facilidad de Uh-huh. Hablábamos antes de la adaptación. ¿Cómo te relacionaste vos con los demás? Baré habla español, me imagino que es un apoyo. Me contabas que Salam Nehri, por su paso por el Madrid, habla español y también. ¿Es simple? ¿Es muy compleja la relación? ¿Los viajes cada uno por su lado? ¿Cada uno come donde quiere? ¿Se juntan, no se juntan? ¿Acá en Dallas también? Sí, es depende de cada uno también. ¿No es Cañada de Gómez? No, no. Está claro. Pero no, acá es... No, la ciudad es muy grande, muy grande. Todos viven muy separados, es difícil, digamos, cada uno tiene su familia, sus cosas, y es difícil juntarse así después de un entrenamiento. Capaz, un fin de semana si no jugás, pero es muy difícil en ese sentido. No es de que uno diga, vengan todos a casa esta noche, que hago una comida, ¿no? Hemos tenido así comida de equipo cuando salimos afuera de los viajes. Ahí es más común, digamos, que vayamos a comer todos juntos. Pero acá en Dallas, al comienzo hubo muchas juntadas, pero ahora como que está más... El equipo está dividido, digamos, pero en ese sentido... No sí, hay... sí, son medias islas. Sí. ¿Y es más difícil así conocerlo como son los demás o no? No, pues con los viajes que tenés, la hora de entrenamiento, tenés tiempo de conocer a la gente, digamos. Uh-huh. Porque también ellos están todo el día en el estadio haciendo terapia, kinesiología, gimnasio, digamos, si vos venís un día que no haya entrenamiento o juego, ellos van a estar acá entrenando condiciones físicas, digamos. En los viajes también igual, hay mucho tiempo, en el vuelo, en el avión, tenés tiempo de conocer a la gente. ¿Hablás, charlas en los vuelos o te dormís todo? Estoy en un asiento solo, así que... ¿Ah, ya está definido eso? Sí, cada uno tiene su asiento. ¿Tiene su asiento? Y ahí duermo bastante. Nos vinimos a la parte de atrás para evitar a los amigos que estaban tocando lo loco ahí con el partido de hockey, seguramente va a haber hoy. Estábamos hablando del año que viene, de la selección en el receso, la Copa América, la renovación de Sergio, cómo te pega todo eso. Más allá de que debes tener tu cabecita muy metida todavía, obviamente con la temporada de NBA, más allá de que está difícil clasificarse a los playoffs. Sí, sí, la tenemos difícil, pero bueno, hay que seguir luchando. Y ojalá que podamos tener ese milagro, pero bueno, siempre, ojalá. Después me pone muy contento que Oveja haya firmado nuevamente. Lo he tenido un año en Peñarol. Y después en proceso de selección, así que estoy muy contento que sea siga siendo el técnico de la selección. Esperemos, como dije antes, estar convocado y ojalá pueda ir a la Copa América. ¿Qué te genera la Copa América? ¿Es un desafío? Porque va a ser de alguna manera el primer torneo de esta nueva generación, yo la llamaría la generación China 2019. Sí, digamos, es algo, va a ser muy diferente. Todavía no tenemos, no nos conocemos, hemos jugado muy poco juntos. Ahora los goles de cada uno aumentan, la experiencia todavía no la tenemos, somos muy nuevos a nivel internacional, así que, como dijiste vos, es un desafío. Creo que tenemos material para estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, hasta que no estemos en la Copa América, no podemos saber
a la altura de que he estado. ¿Y a vos qué crees que te va a cambiar haber estado un año acá? No vas a ser el mismo de los últimos años. No lo sé, eso depende del técnico, depende de cómo me ve, cómo me prepare yo. Son distintas facetas que hay que cumplir, digamos. Seguramente ya no voy a ser el que juegue pocos minutos, también eso depende de mí, como dije antes, pero voy a tener que estar preparado para asumir otra responsabilidad, pero bueno, creo que la NBA me he preparado para la NBA muy bien, he aprendido mucho y creo que eso lo puedo dar en la selección. Supongo que más o menos seguís lo que pasa allá. Luca filmó en Baskonia, hay varios interesados en Gavidec, también varios de la NBA fueron a ver al propio Luca, a José Vildosa también, a Fieleru, está todavía lo de Juanpi Baulet. ¿Te entusiasma mucho este proceso, más allá de que todavía está todo por verse? Sí, son jóvenes todavía, tienen mucho talento, están haciendo una liga muy buena, los sigo a todos, tienen material, tampoco no hay que apurarse, hay que seguir cumpliendo etapas de cada uno, pero es algo muy bueno que los jóvenes lo estén siguiendo, gente de la NBA, de España, de Italia, digamos que eso quiere decir que hay una camada muy buena que está viniendo, así que hay que aprovechar al máximo. ¿Y te ilusiona? Sí, seguro, como todos. Pienso que hay talento, mucho talento. Después hay que aplicarlo en el juego, en equipo, pero el talento está y cada uno tiene que hacer la mejor manera posible su vida, digamos, para poder darle lo mejor a la selección. Bueno, nos despedimos y decime, nos vemos en la próxima en inglés. Es muy fácil. No. Muy fácil. Esa sola. No. ¿No?